Juan Enrique Pestalozzi, pedagogo y educador suizo, nació en Zúrich un 12 de enero de 1746 y murió en Brugg el 17 de febrero de 1827. Su padre fue cirujano de profesión. Quedó huérfano de padre a los 5 años. Su infancia fue atendida por su madre. No fue buen estudiante, sin embargo, estudió teología y derecho. Después de la adolescencia, se dedicó a viajar, en el cual hizo carrera sacerdotal, la cual desistió al compartir ideas con Rousseau. También se dedicó a la agricultura y a la industria lechera, sin más proyecciones en este campo. Pestalozzi fue reformador de la escuela tradicional, dirigió su labor a la educación popular, creó escuelas de producción para la educación y la alimentación. Enseñó a los pobres a ser autosuficientes, humanizando la educación para los niños que deben aprender desde sus experiencias según sus capacidades. Aplicó su metodología en forma de observar, medir, dibujar y escribir. Sus obras más importantes son Gertrudis enseña a sus hijos, Leonardo y Gertrudis, Carta sobre educación infantil. En todas estas obras utilizó el método lógico analítico sistemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Postulado: la pedagogía de Pestalozzi tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, representando el desarrollo del niño para lograr una educación integral, donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación, el niño aprende de una manera significativa. Por eso Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del estudiante, ¿no? ¿Para qué? Para que los docentes puedan implantar esos conocimientos a los niños. Por eso Pestalozzi aporta la naturalidad en el proceso pedagógico. Esto es un principio que deriva de la necesidad de la libertad en la educación del niño. Por eso es necesario que el niño esté libre. ¿Para qué? Para que pueda actuar, para que pueda pensar a su modo cuando se ponga en contacto con la naturaleza, o sea, con todo lo que le rodea, ¿no? Por eso, en cuanto a la educación elemental, se debe implementar a partir de la observación de la experiencia y el interés de las actividades educativas. O sea, no hay que enseñar nada que los niños no puedan, ¿no? De eso se trata la educación elemental. Para su enseñanza de la intuición intelectual, toma aspecto de la educación elemental, que dice que hay que enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas, o sea, de objetos y materiales, y enseñar a describir y también a que se dé cuenta de sus percepciones, ¿no? Y también decía que hay que enseñar al niño por medio de los dibujos, porque Pestalozzi pensaba que a través de los dibujos el niño se podía ejercitar en su escritura. Por ese motivo, Pestalozzi propone un sistema educativo basado en el desarrollo natural del niño, donde éste debe de aprender de su propia experiencia, mediante la percepción espontánea. Mediante la percepción, el niño va construyendo su inteligencia, ¿no? Este método de enseñanza debe ser adaptado al desarrollo del niño.
Por ese motivo, Pestalozzi compara al hombre con un árbol. Decía, para mí, una educación perfecta es simbolizada por un árbol plantado cerca de aguas fertilizantes. Una pequeña semilla que contiene el germen del árbol, su forma y sus propiedades es colocada en la tierra. El árbol completo es una cadena ininterrumpida de partes orgánicas cuyo plan existía en la semilla y en la raíz. Por eso decía, el hombre es como un árbol, ¿no? Y también se dice por eso que el niño debe de aprender de sus propias experiencias. Fundamentos. Pestalozzi proponía una reforma completa para una educación más democrática, que sería la educación popular. Pestalozzi quería que sus alumnos tengan una educación completa, que sería su principal objetivo, era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza. Aquí Pestalozzi enseñaba a los niños que eran pobres y él pensaba que sus propios alumnos a largo plazo serían los docentes o educadores del mañana. Pestalozzi siguió la misma línea de pensamiento de Rousseau, que sería la naturaleza, pero diferenciándose de él, Pestalozzi se basa más en la naturaleza humana. Según Rousseau, el hombre es bueno y la sociedad es mala. Y según Pestalozzi, la sociedad es igual que el hombre, teniendo unos elementos buenos y malos. La finalidad principal de la enseñanza no es hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia. Aquí se refiere Pestalozzi que el niño con el transcurso del tiempo va a desarrollar sus capacidades de su inteligencia. Principios pedagógicos. La naturalidad. Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley, que es armonía con la naturaleza. Se puede decir que en la educación para los niños había una ley, que ellos tenían que tener una armonía con la naturaleza, podían conocer más sobre la naturaleza, explorar y en la naturaleza, ¿no? Y también de eso derriba que sea libre el niño. Es necesario que el niño sea libre. Aquí se puede decir que el niño se puede expresar libremente para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea. Él se podría expresar con sus hermanos, con la familia, con sus tíos, abuelos, con sus amigos, ya en el colegio también, en la escuela, libremente, ¿no? Educación elemental debe partir de la observación, experiencias, intereses, actividades educativas. Aquí el niño debe experimentar sus experiencias, ¿no? Observar sus experiencias, intereses y actividades educativas. También hay una idea de Rousseau que es no enseñar nada que los niños no pudiesen ver. Por ejemplo, sería el alma, el aire, ellos no pueden observar, no pueden ver, ¿no? Y el niño debe adquirir más fuerzas, debe desarrollar más fuerzas en su conocimiento, en su inteligencia, no solamente adquirir conocimientos y aptitudes. Es más importante que desarrolle más su inteligencia. En la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal,
Aquí el niño tiene que hacer más movimientos, divertirse a jugar, ¿no? Con sus amigos, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal, más se refiere a más movimiento. Aquí sería, no entraría religión, solamente sería más movimientos, a eso se refiere. Metodología. Pestalozzi se dedicó mucho a mejorar los métodos de lectura, cálculo y lenguaje. Su método se basa en 1. La forma. Enseñaba a los niños a distinguir la forma de cada objeto, sus dimensiones y proporciones. Para lograr esto, se ayudaba del dibujo, logrando que el niño se dé cuenta mediante su percepción, es decir, sus sentidos, como la vista. De esta forma logrará dibujar la forma del objeto que ve. Número. Su intención era enseñar la relación que existe al ver el número escrito y lo que éste representa, es decir, que cuando el niño vea un número, por ejemplo 5, sabrá que este representa 5 objetos separados. Nombre. Para aplicar este método, el niño debía estar familiarizado con diferentes conjuntos de palabras. Por ejemplo, nombres de animales, nombres de personas, objetos y muchos más. Logrado esto, había que relacionar cada palabra con una imagen que representa dicha palabra. Es decir, si digamos, vamos a hablar de elefante, la imagen con la que vamos a relacionar va a ser un elefante. De esta forma, el niño, cada que escuche o lea una palabra, sabrá lo que es y cómo se pronuncia. También de esta forma, el paso hacia la escritura será menos complicado para el niño. Otros puntos a tomar en cuenta como parte de la metodología de Pestalozzi son los siguientes. El maestro debía educar con amor. Para Pestalozzi, el papel que cumple el maestro es muy importante para el desarrollo del aprendizaje del niño. Es decir, si el maestro enseña de mala manera, trata mal a sus estudiantes, los critica demasiado, los niños van a crecer odiando aprender, no les va a gustar ir a la escuela. En cambio, si el maestro los trata con amor y con paciencia, los niños les va a gustar aprender, les va a gustar ir a la escuela, van a querer aprender más y más cada día. Educación igualitaria. Para Pestalozzi, la educación tenía que ser igual tanto para niños como niñas. No había distinción de clases sociales. Todos tenían derecho a aprender de la misma manera. Educación creativa y productiva, moral y religiosa. A Pestalozzi no le gustaba que se eduque memorizando. A él enseñaba que el niño tenía que ser más creativo, tenía que tener más imaginación. Educación social inicia en la familia y continúa en la escuela. Para Pestalozzi, el niño tenía que aprender valores en su hogar,
La madre, que normalmente es la que pasa más tiempo con el niño, tenía que tener una relación con su hijo de modo que el niño a futuro va a desarrollar sentimientos de bondad, sentimientos de cariño que se van a reflejar en la escuela. El niño no va a ser egoísta y va a tratar a sus compañeros por igual. La escuela trabajo, escuela como taller. En aquellos días, las escuelas de Pestalozzi eran más como talleres donde se enseñaba un oficio. Los niños aprendían un oficio con el que a futuro van a sustentar a sus familias. También Pestalozzi practicaba el método de enseñar a sus alumnos para que los alumnos enseñen a sus compañeros. Esto era necesario ya que los estudiantes eran demasiados. Críticas. La forma de las ideas pedagógicas de Pestalozzi son muy importantes, los cuales sus ideas, sus aportes, su metodología, sobrepasó el lugar donde vivía Pestalozzi, sobrepasó fronteras, ¿no? Hasta hoy en día vemos la aplicación en la enseñanza, en la educación hacia el niño, ¿no? Cabe destacar igualmente los principios de la teoría de Pestalozzi, los cuales son el naturalismo y la educación elemental. Que estos dos elementos eran importantes para el desarrollo del niño, ¿no? También tenía una visión principal, ¿no? Ya a partir de ahí podríamos decir enseñar a la gente de bajos recursos, ¿no? Por eso mismo, sus propuestas pedagógicas no tenían fundamentos científicos, sino que surgía de la intuición de Pestalozzi, ¿no? Entonces a Pestalozzi le nacía de él su forma de enseñanza, su creatividad, ¿no? Y hemos visto igual uno de sus metodologías es que el niño aprenda a partir de experimentaciones, haciendo experimentaciones, realizando experimentos, ¿no? ¿Y por qué Pestalozzi decidió enseñar a la gente pobre, ¿no? Porque él veía de muy cerca y conocía cómo la gente del campo sufría, cómo la gente del campo eran explotados. Por eso mismo, ¿no? Pestalozzi nunca se propuso otra cosa que educar a los pobres para que aceptaran de buen grado su pobreza, ¿no? Y a partir de ahí se vio un cambio, ¿no? Cabemos destacar igual el cambio en el punto de vista que se tenía hacia el niño, lo que permitió que se comenzara a verse como un ser en relación con la naturaleza y la cultura, ¿no? Valorando sus actividades y ejercitándolo. No solamente a nivel intelectual, sino también a nivel físico, ¿no? Aportes de Pestalozzi a la educación. Sin duda, los aportes de Pestalozzi presentan gran relevancia para la educación de hoy en día del siglo XXI. Con Pestalozzi la pedagogía comienza al ver al niño con una manera muy diferente. Lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura, a pesar de que sus enseñanzas se basaban en una educación elemental. También no escapan sus influencias en la educación preescolar. Bueno, tenemos los siguientes aportes. Le dio importancia al desarrollo del niño. Para Pestalozzi el desarrollo del niño era muy importante, tanto en el pensamiento, en el razonamiento, en el desarrollo cognitivo, también en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo del físico, intelectual, ¿no? También puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Para Pestalozzi, los niños aprendían a partir de sus experiencias. También, mediante el juego, el niño podría aprender y desarrollarse. Y otro de sus aportes de Pestalozzi, ¿no? Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. Entonces, para Pestalozzi, las actividades manuales desarrollan la paciencia y la perseverancia, la atención, la concentración, ya que el niño
¿no? Debe centrar sus ideas solamente en una sola cosa. Igualmente, ¿no? Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano. Entonces, esto igualmente lo ayuda, ¿no? A lo cual le serviría de base para la escritura. Sería el dibujo sería la base para la escritura. Mediante el dibujo también aprenden a escribir. Y otro de sus aportes muy importantes también a la educación de Pestalozzi es que ejercitó el lenguaje por medio de las conversaciones sencillas para después aprender a leer. Es muy importante esa parte, igualmente nos dice Pestalozzi que primeramente se tiene que aprender a hablar sencillamente, con palabras claves, con palabras bien sencillas, ¿no? Por ejemplo, con vocales, digamos, A, E, I, O, U, o si no, con palabras como perro, vaca, gato, ¿no? Que el niño conozca, ¿no? Y así también se le hace más fácil para leer. Cabe destacar igual uno de sus puntos más importantes, uno de sus aportes importantes, igual que es fundamental para el desarrollo del niño. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Su familia o sus padres o su madre son la base para la formación del niño. Y otro de sus aportes también le dio importancia a la efectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño, ¿no? Entonces el niño tiene que estar bien cuidado, bien querido, bien educado desde el momento del nacimiento, con cariño, con amor, ¿no? Y otro de sus aportes también que es muy importante rescatar es el que destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. El desarrollo social en la familia es de suma importancia, ¿no? Porque es desde ahí donde se debe estimular sus capacidades para desarrollar sus habilidades, para el desarrollo de sus habilidades, y sean competentes a nivel físico, ¿no? Permitir el crecimiento sano, ¿no? También es de promover o cuidar el afecto, ¿no? Y el apoyo emocional para un buen desarrollo psicológico y saludable. Y en la escuela ya es muy diferente, ¿no? Ya en la escuela son más activos, son más creativos, y en la escuela aprenden cosas nuevas como los valores. Y otro de sus aportes más importantes igualmente, que consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Pestalozzi tomó de suma importancia la creación de instituciones. ¿Para quiénes? Para aquellas personas de escasos recursos, para aquellas familias que no tenían mucho dinero, para la gente pobre. Es por eso mismo que Pestalozzi decidió no de educar a la gente pobre, era de enseñar a la gente pobre. Aplicación actual. Para su enseñanza toma en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación elemental, que son, por ejemplo, las tablillas. La utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba en uno para que el niño conociera la relación de los números. Bueno, también al mismo tiempo que servía para aprender las letras, porque en forma que la veían, también aprendían las letras. Además, con esto los niños aprendieran de cuántas sílabas y letras se componía una palabra. También se usan otras donde el niño tenía que ir añadiéndolas a un tablero, de unidad en unidad, hasta ir alcanzando operaciones más complejas. Las formas. Pestalozzi considera que la mejor forma en la que el niño aprende es mediante la observación de los objetos que lo rodean. Bueno, es por ello que si a un niño le enseñamos un objeto, va a memorizar su nombre, tanto sus partes, por medio de la impresión que recibe de ese objeto, tanto como de los sentidos.
También enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos materiales. Enseñar a describir, a darse cuenta de sus percepciones. Porque Pestalozzi rechazaba la idea de enseñar por medio de memorizaciones, por recitaciones y contenidos. Más quería que la impresión sea por descripciones, por objetos, por cosas, para que también al niño le llame la atención y también aprenda más rápido. Bueno, para también la enseñanza del lenguaje, como también las letras. Bueno, el elemento principal en esta enseñanza es el sonido, pues era un proceso que iba del sonido a la palabra y de la palabra a la gramática, porque también mediante sonidos los niños también aprenden, porque a partir de los sonidos los niños irían dando forma a las palabras, las irían enlazando hasta crear una frase. También por medio del ejercicio de la lectura y escritura, afianzar los conocimientos del lenguaje. Así también para saber las letras se utilizaba el método de unos juegos, unas actividades didácticas, por ejemplo, en las imágenes que podemos observar hay rompecabezas, juegos con letras para que el niño aprenda y también manipule las manos. A continuación se hará una descripción de un video donde se va a representar el método Pestalozzi. Hoy en día en diferentes instituciones educativas como escuelas y kinderes, las maestras utilizan el método Pestalozzi para su enseñanza. Este método consiste en lo que es el número como primer punto, relación métrica y numérica. Para esta práctica, la profesora va a utilizar una tablilla de números y números que están ordenados del 1 al 5. Va a utilizar bolitas que van a representar a cada número. La niña que tiene 4 años tiene que relacionar el número que ve con la cantidad de bolitas que esta representa. Por ejemplo, al 1 le va a poner una bolita. Al 2, dos bolitas y así sucesivamente. Así, cuando la profesora le muestre una tablilla con números desordenados, la niña donde vea un 3 va a darse cuenta que siempre tiene que poner 3 bolitas. De esta manera, la profesora está logrando enseñar a la niña a relacionar el número con lo que este representa en bolitas, que son las unidades. Este método va a ayudar a los niños a mejorar a futuro lo que es las diferentes operaciones matemáticas y de cálculo que van a realizar. Ya los niños se van a dar cuenta que 5 no solo es 5, sino que también puede representar 5 objetos, como ser 5 monedas, 5 peluches y así. El segundo método que utiliza es el nombre. Como se indicó anteriormente, el niño tiene que familiarizarse con diferentes conjuntos de palabras, nombres de animales, nombres de personas y demás. En esta oportunidad, la profesora va a utilizar una tablilla
con diferentes letras del abecedario y va a utilizar palabras que se relacionen a estas letras. Cada palabra, como por ejemplo araña, la primera letra empieza con A, entonces la niña lo relaciona con la A, araña. Entonces la niña no solamente va a saber la palabra, sino lo que ésta representa. De esa forma va a ir uniendo cada letra con la imagen que la representa. En el tercer método es la forma. Medir, observar, dibujar, escribir. En esta oportunidad la profesora está utilizando un recipiente con harina y le va a indicar a la niña que reproduzca la forma que le está mostrando. Entonces la niña, mediante sus sentidos, en este caso la vista, va a observar la forma, va a ver cómo es, de qué color es, y va a poder representarla o dibujarla en el recipiente de harina. De esta manera, la niña se va a dar cuenta que cada vez que la profesora le diga dibuje un cuadrado, ella ya va a saber qué es un cuadrado y cómo se dibuja el cuadrado. Entonces, mediante la experiencia, aquí los niños aprenden lo que es la forma, mediante también el dibujo y la escritura. Este método también se puede utilizar con letras. ¿Cómo se escribe una A en un recipiente de harina, ¿no? O una pizarra también? Entonces, cada vez que vea una forma, la niña va a saber representarla o reproducirla en el cuaderno o en cualquier otro objeto.